tardes, bienvenidos a esto que es Arriba del Telón. Y estoy con Eli, ¿cómo estás, Eli? Muy bien, Meli. Gracias. Meli, Eli, viste que era como un juego de palabras. Estamos combinadas. Estamos combinadas, así no te olvidás los nombres, son re fáciles. Bien, y estuvimos de todo, este fin de semana estuvo completito, sí. Un programa de todo tenemos en el programa de hoy. Y arrancamos con la Soledad Pastoruti, que llegó, estuvo en el Coliseo Podestá. Pero antes le hicimos la conferencia de prensa, mi primer conferencia de prensa, Eli. ¿Cómo te fue? Bien, era como una cosa de nerviosismo, porque estaban todos preguntaban, ¿viste? No es lo mismo que la entrevista que tenemos claro, la posibilidad de hacer. Es distinto, pero ella es divina. Es una genia. Es muy abierta. Exactamente, llegó un poco tarde porque tuvo problemas en la autopista, pero así todo se sentó con nosotros a contarnos de este disco que se llama Vivir es Hoy. Bueno, ¿por qué le ponen nombre? ¿Qué canciones? ¿Cuál es el repertorio? Nos respondió todo tipo de preguntas, porque aparte eso es lo rico de una conferencia de prensa. Todos preguntamos y cada uno tiene inquietudes distintas. Lo dividí en dos partes, porque es súper larga. Así que vamos a la primer parte de lo que fue Soledad Pastoruti acá en la ciudad de La Plata. Proyecto empezó que hace ya bastante tiempo atrás, yo no pensaba que podía tener esa posibilidad, pero la música tiene eso, viste, que de repente te lleva a lugares que vos no estás acostumbrado, no lo pensás ni lo soñás. Y bueno, me tocó participar en un disco de Santana hace un par de años atrás, un proyecto también muy, muy ambicioso, a nivel mundial, con un montón de artistas, con una cobertura de HBO que hizo así como una especie de documental en donde también estuvimos participando, y la verdad es que fue maravilloso. Y bueno, me animé a invitarlo al disco porque noté en él como una cercanía con los músicos, sobre todo de raíz, que sentí que tenía que estar, ¿no? Después también pasó Carlos Vives, que tenía una relación ya un poco más cercana, Cecedi Camargo, uno de los íconos brasileros de lo que es la música sertaneja. Gianmarco, que es el productor del disco, él me mandó algunas canciones, y cuando terminamos ya de elegir el repertorio, le digo, esta me encantaría cantarla dúo con vos, si querés. Me dijo que sí. Así que bueno, todo se fue dando de manera muy natural, y ahí está el disco, 16 canciones, todos los invitados. Natalia, por supuesto, que no falla en ningún disco, ¿no? ¿Cuál es el leitmotiv? ¿Y ves que cada día está más fusionado el folclore con lo que se refiere al pop? Yo creo que hoy por hoy la música en general, la música toda, prueba cada vez más la fusión, no solo el folclore. En mi caso, no es que yo intenté fusionar el folclore, es lo que me salió a mí en este disco. O sea, yo creo que es lo que hoy por hoy es Soledad y lo que me representa en la actualidad. Y siento que cuando empezamos a armar este disco nos propusimos ser muy libres y decidir con el corazón más que pensando en un estereotipo. Me parece que en ese punto me siento muy cómoda, ¿no? Porque fui muy honesta con el público. Después el público decide, compra el disco, no lo compra, le gusta una canción, le gusta otra. Pero siento que hoy por hoy es eso, folclore no falta, el disco tiene dos chacareras, tiene su chamamé también, son temas aparte muy clásicos del folclore, tocados a nuestra manera,
Y también no me cierra la puerta para que si el día de mañana quiero hacer un disco puramente folclórico, como fue Folklore, mi disco no anterior, sino el anterior del anterior, también se puede hacer. Pero bueno, este es un camino que me abrió raíz y que lo estamos aprovechando. Soledad, para el programa Buenos Días Buenos Aires, ¿cómo estás? Bien. Yo te quiero preguntar, ¿cómo es esto de vivir hoy? Respecto al título, que me cuentes. No, el título tiene que ver con una de las canciones que abre el disco, que es donde toca Carlos Santana. ¿Por qué le puse ese título? Mira, esa canción la compusimos con Pablo Santos hace varios años ya. Y estábamos así como pensando, esa frase fue la que nos llevaba después a armar la canción. ¿Viste? A veces te dispara una palabra, una frase te dispara algo. Sentía que hay mucha gente que por ahí pasa momentos muy, muy duros y siempre digo, están los que todo el tiempo se quejan, ¿no? Y dicen, bueno, a mí me pasa esto, no sé qué, ¿verdad? Y están los que todo el tiempo tiran para adelante. Entonces yo siento que a veces hay cosas difíciles que nos pasan en la vida que uno mismo puede transformar, ¿no? Digamos, yo siento que a todos nos pasan cosas buenas y malas, que eso es la vida. Y las buenas siempre las festejamos, pero las malas también se pueden transformar, ¿no? Digamos, como dice la letra, no hay que esperar a que pase el dolor para seguir caminando, para avanzar. Y después el título del disco se dio porque la gente que me sigue desde hace mucho tiempo, los fans así más ácidos que conocían el tema, porque lo veníamos haciendo en vivo, me lo habían sugerido como título. Después que terminó el tema, yo no quería ponerle ese, en principio no era mi primera opción, no es que no quería. Y cuando vi que la gente empezó a tatuarse, vivir eso y qué sé yo, dije, bueno, es como un disparador bastante interesante, además es muy positivo y yo creo que el disco es muy positivo. Entonces dije, bueno, me parecía como que estaba acorde. ¿Qué es estar en un certamen de reality como Los Elegidos de jurado y ves futuro en esto? ¿Qué tiene de bueno? No, yo como dijimos con Axel el otro día en el programa, justamente se había armado entre el jurado una discusión, linda discusión, en donde uno dice, bueno, no sé quién dijo a una chica que a lo mejor, a ver si ganaba el certamen por ahí y le iba a hacer más difícil. Yo realmente creo que el artista que es bueno, o sea, que es bueno llega de todas maneras. Quiero decir, por un reality, por una competencia, porque tiene un padrino artista, no importa cuál es el camino, me parece que si sos bueno, tenés talento y eso, llegás. A mí me gusta mucho estar en este tipo de programas, porque siento que la televisión ha tomado una distancia con la música en vivo, que, bueno, como músico, si se quiere, como cantante, no la elijo. A mí me gusta escuchar música y verla en televisión, me encanta. Yo, de hecho, no miro casi programas de televisión, pero si tienen que ver con la música, los que están en Encuentro, eso me encantan. Y siento que, de alguna manera, estoy ahí apoyándolo desde el Canal 7, desde Telefe, y me encanta. Son proyectos que están buenos. Después está la subjetividad de cada uno de nosotros cuando le decimos algo a quien participa. Y cada vez que yo termino de decirle algo o termino el programa, siempre le digo a los chicos, lo que yo te diga no tiene que ser tan gravitante en tu decisión. Vos ya decidiste ser cantante. ¿Sabés la gente que a mí me dijo tal cosa? De algunos aprendí mucho porque crecí escuchándolos. Muchos artistas que me han dicho cosas muy duras, pero que después ayudaron a mi crecimiento, porque está en uno cómo ve las cosas también. Y de otros, bueno, con otros quizás nunca los entendí. Pero lo importante es que hay que elegir esto no por el resultado, sino porque te gusta, porque lo elegís. ¿Y la Sole hubiera participado en reality? Yo supongo que sí. Hace unos años, ¿te hubiera gustado? Mira, yo mi camino en aquel momento, como elegí el folclore, era festivales, no sé, peñas, boliches, y había muchas, muchas competencias. Yo no gané casi ninguna. De todas las que me presenté, pero casi ninguna. Me descalificaban porque me movía. No era a lo mejor perfectamente afinada, pero sobre todo no le gustaba mucho a los jueces que yo me moviera tanto en el escenario. Entonces eso no me frenó a mí. Yo llegué a Cosquín por otra vía, digamos, Cosquín tiene como dos vías, siempre digo, está la más oficial, por así decirlo, que es donde vos vas a competir, representás a una provincia o no, o vas solo. Y por el otro lado, la que me tocó a mí y la que le tocó a muchos artistas del folclore, que es por una elección del público, porque tenés algún padrino artístico que vio eso que ocurría en la peña y te llevó, y bueno, y pasó eso. Pero yo creo que yo hubiese, si hubiese tenido la oportunidad, hubiese participado, por supuesto. Y con esta genia, porque además divina. Es una genia, es divina, nos vamos a la primer pausa del programa, pero hay más.
Hay mucho Soledad. Más, hay mucho más de Soledad, porque nos cuenta, ella arranca la gira en el Coliseo Podestá, elige la ciudad de La Plata para arrancar, así que bueno, es algo que viene sucediendo. Sí, se da con varios espectáculos, ¿no? Que arrancan su gira en la ciudad de La Plata. Exactamente, el Coliseo los convoca, bueno, tiene esto de cálido, el teatro, así que no te pierdes la segunda parte de la entrevista, hay mucho más, porque estuvo la Expo Diseño y hubieron otros espectáculos en el Coliseo, así que el programa de hoy está completísimo. Nos vamos a la primera pausa y te recuerdo también que puedes pasar por Lucas Silva Estilista, está en Diagonal 77 entre 6 y 7. Si querés un cambio, anda a Lucas Silva Estilista. Vamos a ir. Voy a vamos a ir. Quiero quedar como vos. Quiero quedar como callada. Nos vamos a la primera pausa. Those walls I built, well, baby, they're tumbling down.